Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal Desastre en este verano de la serie 40 de Forza Horizon 4. Sí, todavía estamos en el 4 pero ya va quedando menos para visitar México a bordo de un Austin 7, aunque no sé si ese coche estará disponible al principio o, si ni siquiera estará jamás disponible, pero me gustaría o algún otro muy similar. El Ford T, por ejemplo. No soñemos y vayamos a lo que toca ahora, que no es otra cosa que la segunda rutina diaria de la temporada, a la que han llamado sin despeinarse ni un poco la calva, naranjas y limones, y ahora, adivinad con eso que tenemos que hacer. Bueno, en la descripción nos lo aclaran atentamente, tenemos que conseguir tres habilidades de percance máximas. Ayer nos tocaron asombrosas y hoy las superiores a estas, es decir, hay que meter más madera en las calderas. Acelerar y arriesgar pasando cerca de más coches que ayer. ¿Nos gusta eso? ¿Qué sentido tiene la vida si en un juego de coches no podemos ir a toda velocidad pasando casi rozando a los demás coches? Espero que tengáis mejores ojos que yo, porque me huelo que voy a terminar con mi coche con más abolladuras que la cantimplora de un legionario. No pasa nada, de todos es él. Yo espero que paséis buen día y nos vemos a la hora del bizcocho en el desafío semanal de Forzatón. S. Aludetes.